can taste your warmth. Bienvenidos sean todos a un SOS más de Entre Amigas. Esta noche el tema está muy encantador, pero si tienen a su esposo de lado, tápese los oídos, por favor, porque hoy vamos a hablar de las cosas buenas que nos dejaron los exes. Y si esta noche el programa fuera una canción, sería la de Roberto Carlos, Mis Amores. Porque no hay por qué decir nombres, solo podemos decir lo bueno que dejaron. Algo bueno debieron haber dejado. Qué bonita traducción, Fernanda. Yo le quiero dar otra vez la bienvenida y ya la super bienvenida y ya que no se va a ir. Estamos súper felices de que te hayas decidido quedar con nosotros, de que te hayas sentido súper bien aquí en la cotorra y de que ahora ya seas también una cotorra oficial. Ya venía cotorreando yo un buen rato. Entonces, pues me cayó como anillo al dedo. Muchas gracias. Feliz de la vida de integrarme con ustedes en estas pláticas entre mujeres, entre amigas, SOS. Muchas gracias por está la bienvenida. Está mal el rollo, ¿no? Porque tenemos, como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, todas pensamos súper diferente. Claro, claro. Pero lo más importante de este programa, que como se lo hemos venido diciendo desde que empezó, que ya fue desde enero, este programa es para hacerles saber a todas aquellas que no nada más ustedes han pasado por esa situación, no nada más ustedes están en esa situación, sino también vemos personas como aquí, que estamos diferentes edades y cada una ha vivido una experiencia diferente o en su momento vivió una experiencia similar. Y cuando tú las escuchas hablar, por ejemplo, yo me identifiqué una vez mucho con Miriam y yo dije, estoy escuchando hablar a Miriam y parece que estoy escuchando que me está contando lo que me está pasando, mi vida. Sino que es muy padre tenerlas a todas ustedes en este programa, me da gusto tenerlas, porque así podemos ver diferentes etapas de la vida y también hacerle ver al público que sea lo que sea, va a pasar. Porque algunas ya pasaron, algunas estamos ahí y a otras vamos para allá. Entonces, de eso se trata este programa. Y bienvenida, Liz. Ay, muchas gracias. Te recibimos con los brazos abiertos. Siéntete como en tu programa y el público te va a adorar. Como nos adora a nosotros. Okay. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hola. Bienvenida. Un poquito viejita cuando me dijo, ay, somos diferentes. Ya sé, yo dije, sí. ¿Cómo supo? Pero ya suegra, imagínate. Hijo, ya con nietos y todo, ya sé. Pero antes de seguir con la plática, compartan este programa en todas sus redes sociales. Ya saben que estamos en más de 20 plataformas, así es que compartan el programa para poder llegar a más hogares, más corazones. Y empezamos. Bueno, yo creo que hoy es día de dejar a un lado todas esas malas experiencias que dejaron nuestros exes y hablar un poquito de lo bueno que nos dejaron, ¿no? Porque si estuvieron con nosotros en algún momento de la vida es porque nos dieron algo bueno debieron haber tenido. So, algo bueno debieron haber tenido a nosotras. Aparte, totalmente. Lo único bueno. Sí, no sean así. Vamos a darles chance por un día. Pero mira, yo pienso que hay muchas personas que dicen, no, es que, ¿cómo me explicaré? Ok, siempre, todas tenemos un casi algo que dolió más que un ex. Y tenemos un casi algo que recuerdas más que a un ex. Porque también puede ser un casi algo al que podemos recordar. No específicamente tiene que ser un ex. Porque todas las mujeres lo tienen. Yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo pasó una situación. Sí, luego. Un casi algo. ¿Cómo?
ver. Sí, ahí es donde entra. Déjame, déjame proceso que es un casi algo. ¿De qué hablamos? Porque yo digo, casi tuve un carro que hubiera estado enamoradísima de él. Pero no, claro. ¿Se vale? Pues eso es un casi algo que te dolió. Puedo haber hecho más feliz que el que tienes. Que el que tengo. O que el novio que tuve un día, ¿no? Yo creo que las personas, hice un artículo de la persona que llega a tu vida es la persona correcta, en cualquier etapa, o sea, de cualquier tema, en cualquier etapa, la persona que llega a tu vida llega porque tenía que llegar, porque tenía que dejarte algo, ya sea una experiencia, ya sea una exacto, algo, ¿no? Entonces la persona que llega es la correcta. Llegó para enseñarte algo, para hacerte crecer, te hizo fuerte, te hizo, entonces... Es cierto, si ves las cosas de esa manera, claro. Pues de todo lo malo puedes sacar algo bueno, ¿no? Así aprendiste es. Una lección, ya así sabes qué no hacer después, ya sabes qué no escoger después. Así es. Bien dicen que nunca nada es tan malo como te parece a ti, así como es. Dices, siempre... Todo lo que parece que pasas, la pasaste muy mal, todo trae una bendición. Claro. Todas las personas traen, sí, cierto, yo estoy súper de acuerdo contigo. Sí, a veces nos enfocamos en lo malo, nos enfocamos mucho en lo malo que nos pasa o que nos está pasando o en la experiencia, lo negativo, pero dejamos de lado lo que nos está enseñando, lo que nos hizo fuerte, lo que nos, ¿verdad? Por ejemplo, hay ex que lo único bueno que te dejan son tus hijos. También. Imagínate, wow, yo creo que eso es lo qué más buen que regalo, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, sí, en mi caso, sí. Yo es lo que puedo rescatar, mi hijo es lo único bueno que me dejó una relación pasada, entonces, ¿se vale o no se vale? Sí, y muchas enseñanzas, yo creo también. Claro. Digo, a mí también me pasó, yo mis tres hijos son mi mejor regalo de un ex que a lo mejor no me dejó muchas otras cosas buenas, pero qué mejor que mis hijos. Claro. ¿Sí? Así es, yo también con el papá de mis hijos puedo decir, bueno, pues no fue un buen esposo, pero es un buen papá. Ajá. Y eso se le agradece porque siempre estuvo ahí para los niños. Claro. En su momento, siempre hay cosas buenas que tenemos que recordar de ellos, no siempre lo malo. No hay que ser malas. Como dice Fernanda, y me sorprende de Fernanda. Es que también los quiero a los mendigos. No, no se crean, es porque los tengo todos. Los quiero a todos así juntitos. Porque no podemos ser como allá. No, ya me voy a ver. Como, ya Fernanda. Querías tener todos los. Un aren. ¿Cuántos tocan allá? Diez. Pues si todos. Nos tocan 10 a cada una. Qué padre, ¿no? Es que se pudieran. Lo que les digo es que yo los quiero a todos los mendigos. Oiga, oiga, ya tiene dos, ¿o qué? De verdad, la mayoría. A ver, se me pasó eso. Andamos de golosas acá. ¿Para qué dejas a un ex en Facebook? Para que vea que ahora eres muy feliz. No, digo que yo los quiero a todos, que hoy no estoy hablando mal de ellos. Porque a todos los quiero, los mendigos. No, es mentira. Todos los tengo en Facebook agregados. Ay, no. Es sano tenerlos en Facebook. Yo no tengo a nadie. No, yo tampoco. Yo no tengo ganas de que estén viendo ahí de chismosos mi... Nada. Es más, bloqueados. No vean nada. Es que... A mí, no todos, yo no los tengo a todos, porque unos todavía me tienen bloqueados para que su relación triunfe. ¡Ándale! ¡Uy! Pero, dices, pero no por mí, por la otra. Claro. Yo nada más digo. Dice la inolvidada. Ok, ¿será bueno seguirlo teniendo en las redes sociales? Pues para mí... Que tú estés viendo y que vean todo lo pues que yo hacen. Yo me llevo bien con todos. No les guardo rencor a ninguno. Capaz si yo fui la mala con ellos, ¿verdad? Por eso yo no les guardo rencor. Hay que preguntarles a ellos más bien. Pobre. No, yo fui una buena novia. Quiero pensar. ¿Qué hacen en mi Facebook? ¿Qué cosa buena te pudo haber dejado un ex? Digo, ya dije que no estoy como en la situación porque no tuve muchos ex, pero ¿qué cosa buena te pudo haber dejado un ex? ¿Verdad? Como para recordarlo, como para decir, guardo este recuerdo lindo porque me lo dejo, me quedó este recuerdo. Hijo, bueno, es que está bien difícil. Ahí va. Sí, porque siempre termina saliendo lo malo. Sí, o sea, piensas en alguien y pum, sale lo malo. Yo pero pienso que yo más guardo rencor. Mendigos, si están viendo esto, por favor, sálganse del chat.
son como 10. Ay, güey. 15, para ser los 8. Ella es mi ídolo. Los 8 que me faltan a mí. Los 8, yo necesito 10 ahorita. No, es que yo creo que para que un ex valga la pena recordar es que te retiraste a tiempo. Que no llegaron a esas peleas, a esas faltas de respeto, ah, claro. Porque entonces es cuando ya transformas toda la relación en mala. Pero si decidieron retirarse a tiempo, es cuando no le guardas rencor y guardas muy bonitos recuerdos de esa persona. Bueno, ahí yo pienso que la mayoría de las gentes, ya cuando terminas una relación es porque ya hubo broncas, ya hubo esto, ya hubo el otro, y que decides, ya, nosotros estamos bien mal. So, como por ejemplo, yo guardo un recuerdo muy bonito de una persona. Nombres, yo quiero nombres. Ya va a llorar. Nombres, y si está en Facebook. Los que la tienen ahí, sus exes, van a decir, ay, era yo, y déjalos. Ellos van a saber quién es quién, pero que se maten la cabeza. Porque luego van a decir, ah, está hablando del que con el que del otro. Después de mí, o del que así antes. Que se meten entre ellos. No, eso no está interesante. Por ejemplo, yo, el primer beso con el chavo que en el momento me gustaba, ese es un recuerdo que me quedó en la cabeza y que yo se los pudiera contar ahorita y es como si lo estuviera viendo otra vez, sintiendo y todo. So, para mí, eso es un bonito recuerdo. Hay otra persona con la que tuve una relación más de grandes. De que fue con la persona que empecé a salir al baile, que empezamos a ir al cine. O sea, que hacíamos cosas no nada más en la escuela, sino fue una relación más amplia. Que no voy a negar que en su momento cuando terminó sí me dolió bastante. Y que al final sí se convirtió como que en una relación un poquito tóxica. Pero no me olvido de que con él fue con la primera persona que yo empecé como, digamos, a explorar el mundo de más allá de la escuela. Entonces me quedo con ese bonito recuerdo, pero lo que le digo a mi mamá, ok, en el momento sí me dolió porque fueron 2 años y medio que estuve de relación con él, pero después dije, o sea, al final de cuentas él no me hizo daño, me dejó de querer, terminamos, pero no es como que me dejó como ahora lo que decimos del papá de los niños, que yo me quedé con la responsabilidad de los niños, que ver a los niños, porque siempre dices, o sea, no importa si yo sufro, pero los que más sufren son los niños y es lo que te da más coraje. Entonces eso se convierte la relación en que se haga como fea en vez de decir algo bueno. Claro, más sin, sí. En cambio, esa persona me quedó con el bonito de recuerdo de que, ok, terminamos porque se terminó el amor, pero no me hizo daño a mi vida y yo no le hice daño a su vida de él. Entonces, yo pienso que ahí es cuando puedes hablar de los exes que te dejaron bonitas cosas. Y sí, porque luego se van a emocionar. ¡Ay, hijo de su! A ver, ¿y el otro? Aplauso, Fer. Porque ella sí tuvo una buena experiencia. Sí. Pues fíjate que yo también tuve una experiencia muy bonita. Pero que... vamos a un corte comercial. Ándale, vámonos. Ay, ¡vámonos! Se quedan con la duda. La necesidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. María Elena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños. La casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. María Elena Tausen es tu realtor de confianza. Llama ya. Hey Houston, es hora de echar cotorreo. Es hora del rebane con la banda. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tus amigos, el compaciente, el neto y Cintia traen para ti entrevistas, juegos y palomazos con las mejores bandas locales. El rebane con la banda. Miércoles a las 7 de la noche. Por la Torra Radio. Apoyando al talento local. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Descarga la Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Nueva opción digital. All systems in good shape. Hola, hola. Ahora sí, seguimos. Les platicaba.
Yo tuve un ex que lo recuerdo y que todavía se quedó porque nunca hubo pleitos, nunca hubo broncas, la relación terminó porque yo me tuve que venir para acá. Ese es el recuerdo más bonito que tengo. De los otros, pues sí, ha habido drama y todo lo que tú quieras, pero han tenido algo bueno que me han dejado. Tenía uno que estaba bien loco y me seguía la corriente, eso es lo que me gustaba de él. Chachín, pero bueno, nos llevábamos súper bien en todo. Cuando andábamos ahí, vamos para allá, vamos para acá, me seguía la corriente. Estábamos igual desafados. Es que es lo que decía Liz, o sea, cuando cada persona llega en el momento de tu vida y en ese momento él es tu persona adecuada. Por el momento en el que lo estás viviendo. Así es. Entonces, sí dejan algo bonito. Yo creo que algo bonito que también podemos rescatar de los ex, cuando el ex fue una piedra en el zapato. Un apoyo. No, cuando el ex fue un apoyo. ¿Pensé que iba a decir una ampolla? Oh, sí, también, te la dejan bien gacho. También, porque a veces lo es que muchas veces las mujeres no entendemos que el dolor nos hace crecer. Sí, entonces, claro. A veces sí puede ser una ampolla, sí. Puede ser como decimos en México, un cadillo en el... ¿Verdad? Así me lo sienten. Pero eso te hace salir adelante, eso te hace crecer. Entonces, yo creo que algo que también podemos rescatar de los ex es eso, justamente, eso que te impulsa a crecer, a querer ser mejor, que eso puedes rescatar de los ex, de cualquiera que haya sido la situación, buena o mala, rescatas sí. Ese impulso que tú agarraste para ser alguien mejor. Eso fue, ¿no?, lo que a mí me pasó con uno de ellos, que yo estaba en un punto donde yo estaba queriendo avanzar en mi vida, en negocio y todo eso, y el ver como que él me jalaba la pata y yo decía, no me vas a hacer Alejate que no cumpla. Sí, no me vas a hacer que no deje. Me sentía mal porque decía, pues es mi pareja, en vez de que me apoye, de que me eche vivas, con que te digan, hey, tú puedes, con eso es más que suficiente. Y el ver yo lo contrario, que lo veía que le molestaba, ver que yo estaba tratando de salir adelante y todo, me ayudó mucho. En vez de decaerme y decir, ya no voy a hacer nada, dije, no, ¿cómo chingados? No, lo voy a hacer sola, aunque sea. Claro, porque sí. Él se fue, porque hay exes, sí. O hay novios, o novias también, ¿verdad? Que no dejan que la pareja haga cosas. Claro, que avance. Porque dicen, es que si crece un poquito, yo lo voy a perder. Claro. O la voy a perder. Claro. Pero yo creo que eso ya es más inseguridad o falta de personalidad. O también puede ser que el ex diga, ¿sabes qué? Yo la veo que va avanzando muy rápido y yo no la voy a alcanzar, y tiene la suficiente madurez como para decir, yo no voy a su ritmo, mejor la dejo para que ella despegue, porque yo la estoy deteniendo. Eso también sería algo que rescatar de un novio. Fíjate que de hecho hay un TikTok de eso que dice, karma, ya dejé ir al amor de mi vida, ya no te debo ni madres. A mí me... Una vez una persona me dijo eso, dijo, es que tu manera de ser, eres muy sociable, estás alrededor de mucha gente, yo soy muy celoso, yo soy muy así, no puedo. Uh-huh. Y yo mejor prefiero alejarme. Dije, wow, pues qué padre, ¿no? Estás pensando en mí también. Ándale, y a mí un ex me dijo una vez, me dijo, habían veces que yo quería decirte lo bonita que te veías, que relucías bastante, dice, pero yo sé que a ti te gusta que te volteen a ver. Y así, al momento que yo te dijera eso, tú te ibas a super alzar y yo no podía con tanto. Wow. Oh, y te wow. Quedas así de... Y yo pensando que no me querías. O sea, porque a veces la falta de pues interés... Pues qué brutos. Sí. Porque a lo mejor son tan inseguros, ¿no? Y te decía, ajá, te ves mal, te ves fea, mira qué... Estás gorda, y yo, pero si estaba más flaca que ahorita, ¿no? Pero sí, es por eso, es porque al final es inseguridad de la pareja y no quiere que tú sepas. Porque cuando una mujer se siente y tu pareja te hace, que yo, es lo bueno que tengo ahorita, gracias a Dios, que mi pareja me hace sentir siempre ya muy le está bien y muy la bonita. Barba al jefe, para que se no. Algo quiere, jefe, algo quiere. Y si no es dinero. Acaba de pasar la quincena. Estaba leyendo de una cámara. Algo que no es dinero. Interrumpimos, sí. Pues ya se me olvidó.
No, que cuando tu pareja te hace sentir bien, te hace sentir bonita. Claro que tú andes así como toda alzada, pero no en el mal sentido, sino que floreces, que deslumbras a donde vas, que trabajas mejor, que das lo mejor de ti porque te sabes amada, te sientes que eres, porque a una mujer sí le hace mucha falta, da mucha seguridad sentirse claro, querida, amada, respetada. Se están haciendo señas ahí. Sí, yo también así que ¿qué? Prosigan, chicas. Sí. A ti también ya te dio calor, Fernanda, no puedes decir. Ya saquen al jefe, porque... Pero tú deberías de opinar, ¿qué onda con los exes? Que siempre, de verdad, siempre vemos las cosas malas y a veces uno termina en pleito, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta, no, espérame, sí hubo algo bueno, siempre hay algo bueno, como decías, Liz. Uh-huh. Siempre. Sí, tiene que haber algo bueno porque ahí estuviste un tiempo, ¿no? Sí. Claro. O sea, que algo bueno tuvo que haber en su momento. Más bien, te digo, lo que tú rescatas como bueno, mira, la verdad es que si hubiera sido todo bueno, no sería el ex. No hubiera terminado, claro, o sea, que sí. Entonces, la pregunta aquí es, ¿sí ellos nos rescatarán a nosotras como exes? Claro. Nos recordará. No te tuvieran en Facebook. Ándale. Tú muy bien, ¿eh? Tú los tienes a todos en Facebook. Muy bien. Claro. Y de que si se acuerdan de nosotras, estoy segura que sí, en algún momento. Oye, o de bueno o de mal, pinche vieja. Se emborrachan y luego te llaman a las 3 de la mañana. A mí nunca me han llamado. Nunca. No. Sí, a mí sí. Es que tú y yo, Liz, tenemos a nuestros maridos. Sí, aquí como a mí. No, pero sí puedo decir que a mí sí me hablaban muy de madrugada y andaban, no sé, como que queriendo, como que la regué, y pero no, ya yo creo que cuando ya aprendes la lección, ya no quieres volver a pasar. Ya, exacto, ya. Sí, es como. ¿Sabes? Yo que rescato de mis exes y se los agradezco bastante, como ya sabrán, yo no tomo, no fumo. No me drogo, nada. En el momento que ellos estuvieron en la relación conmigo, cero alcohol, cero fumar, wow. Nada. O sea, y después me dejaban y ya se volvían unos borrachos. Tú eres la culpable, vez. Se me hace, de su drogadicción, porque... y su alcoholismo. Ay, bueno, tuve un novio que él tomaba antes de andar conmigo. Porque obvio era más grande que yo tenía 14, él tenía 18. Y él tomaba con sus amigos, con sus hermanos. Pero luego anduvimos. Y cero alcohol, todo, íbamos al teatro, íbamos al cine, íbamos al museo, al Six Flags, a todos lados, y cero alcohol. Pero ya después cuando me dijo, pues ya se hizo borracho otra vez, entonces, sí se los agradezco. Entonces eres una buena influencia. Que en el momento, no, hasta el papá de mis niños, cuando empezamos a la relación, los primeros 2 años, no voy a mentir, fueron 5 años, los primeros 5 años, cero alcohol. Wow. Cero alcohol. Entonces, sí, eso sí me queda bonita experiencia de decir, bueno, ellos se acoplaron a mí, yo no, a ellos. Sí. Entonces, por eso te digo, a lo mejor yo era la tóxica, porque ellos sí se acoplaron a mí. Me encanta porque ella lo acepta, a lo mejor yo era la tóxica. A lo mejor nunca lo voy a saber si no me lo dicen. Entonces, tú tal vez tú fuiste la que dejó algo bueno para ellos, porque tal vez, como dice Cintia, fuiste una buena influencia para dejar algo que no era sano para ellos, ¿no? El vicio eras tú. No. El vicio eras tú. El vicio de tus labios. Yo quiero saber qué fue de esos pobres hombres. Se ve que se andan cortando las venas por ahí. ¿De los tuyos o de los míos? De los tuyos. No, están vivos todavía. Siguen vivos. Están en Facebook, están vivos. A mí sí vivos. Me llegó a pasar también que sí, me llegaron a buscar, a llorar ahí, pero pues ya había pasado, ¿no? Ya es como dices, ya tuviste tu momento, ¿no? Claro, ¿por qué no? Sí. Porque no lo aprovechaste. Claro. Pues ya, a mí me llegó un ex, pero con serenata. La única serenata que he tenido en mi vida. A mí nunca me han dado serenata, fíjate. Jefe. Está enojado. Anda muy mal ahorita. Ahorita la serenata se la tienes que dar tú a él. Sí, yo he hecho eso. Ay, pues. Serenata. Sí, yo sí tuve, ¿verdad? Ay, sí. Volteo, ¿verdad? Sí, yo sí tuve que dar el primer paso y yo dar la serenata. ¡Qué padre! Imagínate uno dando serenata. ¡Oh! No. Ey, a mí me han dado serenata y yo también la di una vez. En mi boda canté. ¿En serio? ¡Chinga, Audrey! Y lo bueno que se casó por los papeles. Claro. ¡Cállate!
Yo no me casé por papeles, yo tenía. Yo tengo. ¿Tú le diste los papeles a él? No, no. La regó muy gacho antes. Le dio antes. Otras cosas. Le di todo menos papeles. No se puede quejar. Ni para limpiar. Claro. Tuvo todo lo que quería. No, sí, para limpiarse, sí. Le hizo papeles como le hice, pero unos papelones. ¿Qué onda? ¿Me vas a hacer bullying o qué? Digo, para irme ahorita. Vámonos, jefe. No, fíjate que estaba sacando unos pedacitos de videos donde sí, les sé. Hago medio bullying. Yo también me voy a sacar cuando te hago medio bullying a ti. No sé, cabrón. Sacaste el bullying de Compa 7. Compa, yo lo vi. Que por cierto, chequen las redes. Chequen nuestras redes sociales, Entre Amigas SOS, ahí vamos a poner muchos cortos de lo que son los programas, lo más interesante que puede salir del programa, y así para que compartan y también se rían con nosotros. Y también las redes de Liz. Y es puro amor, claro. Es puro amor. LizVillanueva.com, por favor, vayan y busquen para la web. Padrísimo. Sí, LizVillanueva.com, ahí mi blog, Actitud Villanueva, que esta semana estamos hablando de finanzas. Ah, ¿cómo llevar tus finanzas personales? Ajá, está muy bueno esta semana en el blog. Sí, que ya viene la escuela de los niños también. Que todo quieres gastar. Que administrarse muy bien, porque es una gastadera en la entrada de los niños de la escuela. Así es. Pero bueno, yo quiero invitar a todo el público que nos pongan en sus comentarios una experiencia buena que les haya dejado su ex, porque veo que están muy apagados. No, bueno, a mí no me salen los comentarios. Lo que pasa es que te digo que a lo mejor empiezas a pensar y pues qué me dejó de bueno. Oye, yo creo que otra cosa que puedes rescatar, ¿no? De repente las parejas conocen a los amigos, ¿no? De la pareja, y a veces rescatas amigos. Oh, o sea, sí. Que lo que te queda de esa relación fue gente padre, gente, amigos. Te quedas con buenas amistades. Exacto. Es cierto. A mí me ha pasado. Imagínate que le robaste los amigos a tu ex. O sea, no, tu ex bueno, todavía pero se quedó sin ti y se quedó. Pero no precisamente, pues no. Porque yo en mi caso, yo me quedé con amigos de mi ex, pero siguen siendo amigos de él. Claro. Siguen siendo amigos de él bien y siguen, son de esa clase de amigos que saben separar las amistades y dicen, hey, yo no me meto en sus broncas, aunque se han andado matando. Él es mi amigo y tú eres nuestra amiga. Claro. Sí, y yo los conocí gracias a él. Eso es bonito. Sí. Le doy un abrazo bien grande a Carlos Andrade Moreira. Dice, bendecida noche, jovencitas. Abrazos a la distancia de la capital fluminense, papá oso. Un abrazo. Wow, saludos. Un abrazo de papá oso. Muchísimas gracias por vernos y pues compártelo. ¿Y a ti qué te dejó de bueno un ex? Queremos saber también qué piensan los hombres. Yo siempre ando pidiendo la opinión de los hombres porque me interesa saber qué piensan de mí. Exacto. Sí. Es que yo creo que una mujer le puede dejar de bueno a un hombre, pues, todo, la único comida. Bueno que les... Dale, la comida. Quedan todos flacos al último. Oye, pero sí, sería padre que nos comenten qué piensan después ellos. O sea, ¿con qué recuerdos se quedan? Con igual como nosotras, con las cosas malas, porque siempre se te viene a la mente lo malo, lo bueno. Yo estoy enojada ahorita y me estoy dando la espalda. Yo le platico. Yo, por ejemplo, yo tenía mi primer novio, porque yo la verdad fui de poquitos novios. A lo mejor tuve muchos, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Casi. Casi. Casi algo. Casi algo. Casi algo. Pero no. ¿Esos cuentan también? Esos los casi más, algo. Esos no era prete. Esos a mí me han dejado más en depresión. ¿Sabes? Que es que yo estuve bien pobre, de veras. Yo nada más tuve un ex. Pueden creerlo. Nada más. Todavía estás a tiempo. Ay, no. Me voy a odiar. No fui yo, fue Fernanda. Solo no. Un ex. Sí, estuve bien pobre de novios, la verdad. Pero me gustó. Bueno, no, yo estaba. Tener un ex. Yo estaba también. Yo tuve un novio y luego me casé. Y luego ya según yo me iba a quedar, entonces yo hubiera estado como tú, pero lo que pasa es que después ya me divorcié y entonces ya le di vuelo en el hacha. Ándale. Libre soy. Nomás se le está echando al morral a Kaira. Es más, el vestido azul lo traigo. Sí, entonces, bueno, mi primer novio, él, la verdad, fue un amorcito así como muy de escuela, porque fue, yo tenía... De estudiante, de amor estudiante, de estudiante. Sí, tenía 17 años, estábamos chiquillos, pero sus papás siempre me quisieron. Y yo siempre que iba a Matamoros, sus papás me invitaban a comer, o sea, eso es yo creo que sí fue bonita historia para él, y sus papás me querían mucho,
mucho, mucho. Yo también tuve un novio así, que su papá, el papá del muchacho le decía, en ese entonces estaban construyendo su casa, y él decía que esa casa era para mí, para me casara con su hijo, y yo así como, ve, reclámala, dile que no te casaste, hasta pero... Hasta la fecha a veces hablo con él y le digo, ¿y mi suegro? Y ya, ahí anda. Oh, por eso digo, yo tengo buena relación con ellos. Mira, ya ellos ya saben quién siente. Y dice, tarde pero sin sueño, nunca se olvida a la ex porque te chinga con el child support. Ay, triste caso. Eso es yo creo que... a las niñas. Pero te dejó a tu Monse y, claro, y a la otra, ¿cómo se llama? Daphne. Así pues sí, pero les duele más el billete que el que los niños ya no tienen para andar sacando a otra al baile y a comer y todo. Pues, pues pero cada que se quedan sin dinero, o sea, pinche vieja. Amo a mis hijos, pero pinche vieja. Lo peor es que piensan que con el child support vamos a comprar el carro y el terreno. Sí, que te vas a hacer la cirugía soñada y no sé qué tal. Bueno, es que esa es otra cosa que te pudo haber dejado un ex. Un buen chazo. No, pero no. ¿Qué? Es no, hombre, bueno, cálmate. Bueno. Que luego se te andan escondiendo que no quieren dar chao support. Ni eso. Oye, como mira, están ahí, los memes. No, pero es que hay, si una, pusiste, hay mujeres que sí hacen negocio. Claro, si sí, tú te pusiste claro, lista desde el principio, pues de una vez haces un acuerdo. Pro... Ah, sí, ya. No, 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 Alice. Oye, yo, no, a ver, espérame, chicas, síguele, síguele. Ya haces un acuerdo prematrimonial. No, no, deja tú del acuerdo prematrimonial. Oh, esta chava le gastó todo el dinero. Es muy buen, o sea, tiene una chava, o sea, la que todos quisieran. Ella tuvo su novio, tuvo un hijo con él. Se dejó, child support, porque él ganaba chido, o sea, bastante. Va, tiene otra relación, hijo. ¿Por qué? Porque ganaba buen billete. Dos child support. Tres, el tercer hijo. Child support. Son tres child support de diferentes incomes, que es un buen income para ti, y ella no tiene que trabajar. O sea, moraleja, moraleja, búscate uno con billetes, porque te buscas uno bien fregado y se te anda huyendo para no darte child support. Moraleja de esta reseña. Si usted va a tener cinco hijos, téngalo con diferente santo. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no te conocí hace cinco niños? Cuando yo me quedé sola, empecé en una iglesia pequeñita y llegaba yo con mis tres chamacos. ¿Y, tres, ¿y andabas tres buscando chicos, santo? Y me decía, no, pues encontré uno por ahí. Pero me decía, no santo, pero Blue Demon. No, sí, bueno. ¿Brincaba de la última cuerda o qué? Dios. Bueno, ya sabe toda la historia también. Se la está mira, curando el dolor. Nada más, nada más. Era tan bueno el santo que hasta sin copa recibe. ¡Ah! ¡Oh, my God! No puede ser. Jefe, tápate los oídos. ¡Qué calor! ¡Oh, ves que está enojado, lo está haciendo enojar más. Yo no dije nada. Que si buscando esa te lo mira, dije, vamos a hacer algo. Ahorita que termine el programa, una cancioncita del paro, porque hoy no duerme. Ahorita nos vamos a llevarle serenata para contentarlo. Vendido. Por eso no te abrí la puerta. Estaba tocando y tocando y él no abrió la puerta. Y no abría. Oh, sí. Un saludo para no Tony, nos vayamos. La mano que nos está viendo. Eso duele, eso no me duele, son mis princesas, dice Fer. Aquí tenemos a Tony que nos está sintonizando. Hoy dice Fer también, dice, gracias a Dios yo solo me metí el chao support. Imagínate, ¿ya ves? A él se gusta meterse. Pero bueno, volviendo al tema, es que yo llegaba y me decían, pero todos tus hijos son del mismo papá. Y yo, bien ofendida, pero claro. Ay, por Dios. No, es que ahí muchas tenían así, sí, pero tal vez era por lo que dice estaban Fernanda. Diciendo, ay, claro, me queda no, hueva. Imagínate tener un hijo de, ay, no. Rogarle al siento, mismo por fíjate tres. Fíjate que, bueno, no sé, ya voy a, sí, a entrar a otro tema hablando de los niños acá, pero he visto mucho desde que llegué acá, a este país. Eso. Aquí es normal. Que, sí, ajá, que oye, tienen como que es negocio tener niños, o sea. Oye, y luego te preguntan cuando conoces a alguien, ¿cuántos niños tienes? No, pues cinco. Y todos son del mismo papá. Por eso es lo que decías. Ya necesitas un currículum, sí. No, mira, este es de... No, es que en México está muy señalado que, o sea, todos tienen claro, que ser del mismo papá, porque sí, si no, claro, o sea, la broncota que te metes, pero aquí sí, es como... Ay, qué mensa, ¿no? Ay, puedes agarrar chao super de varios. Negocio. Muchos hombres. Lo importante es que sea de la misma mamá. La luz no se paga. Pobres hombres, neta, pobrecitos. Hay tantos hombres. Somos bien crueles. Hay tantos
aplauso para ellos, pobrecitos. ¿No? Para claro, los buenos, para los buenos ex, sí se merecen un aplauso. Hay sí. Ex que no vale la pena ni siquiera acordarse, pero hay ex que, como decimos, sí te dejaron algo bonito, algo interesante. Te dejan niños y aparte te dejan bien porque son responsables con el chavo super. Y hay otros que hay no. Hay otros que no. Fer, te queremos. Ay, a ver. ¿Qué dice? No, ¿qué dice, no, pero Fer? Oye. ¿Qué le hiciste? Fer, te están atacando bien feo, ¿eh? Fer, te queremos. No, pero la neta, el Fer está limpiando sus karmas. Porque él ya dijo en un programa, no es que yo lo voy a ventanear, pero él dijo en un programa que él era bien mendigo cuando era soltero. Ah, claro. Que él andaba de picaflor. So, él lo que quiere es limpiar su karma. O sea. No, hombre, todavía está igual. Todavía está igual. No más que ahora se fresea, ya se hace como que no, ¿verdad, Fer? Te queremos. Mira, ahora le da miedo. Sí. Yo cuando conocí a Fer por teléfono. A ver, hazle bonito también. Sí, le voy a hacer bullying. No. Porque la verdad se ha portado bueno muy que lindo. Le dejó Fer. Claro, porque se ha portado bonito. Mira, me dejó estar aquí con ustedes. Sí. Entonces, de verdad, sí, pero yo recuerdo que cuando lo conocí por teléfono, sí me mencionó algo de su ¿cómo le llaman? La manutención de los... Ah, sí, de child support. Ajá, que le da a sus niños. Lo tiene traumado, yo creo. Sí. Pobrecito. Me dijo, ahorita no, Liz, porque tengo que pagar esto, pero... Lo de child support, chingado. Sobres, que me dice. Qué mala onda, porque la neta los hombres son los que más la llevan. Sí. Ni modo, Fer. Queremos saludar. Ella era estrella antes, y muy estrella. Yo creo que... Sí. Yo creo que a los exes todas vamos a recordar al primer beso. La primera vez. Tanto que mi primer hijo se llama como el muchacho digo, que me dio mi primer yo beso. Digo, ¿sí? Él sabe, sí. Mi hijo dice, mi hermano, cuando nació el primer bebé, uno de mis hermanos dijo, ponle Brandon. Y yo me gustaba el nombre porque era un nombre que no lo había escuchado mucho. Y luego dije, ok, me gusta ese nombre. Y después dije, así se llamó el primer muchachito que me dio mi primer beso. Estaba chica. Un besillo así. Es algo y bien bonito, inocente. Es algo bonito. Puede ser algo bonito. Como por ejemplo, yo de una persona que si digo, chale, no hubiera terminado la relación con él y todo. No lo terminé yo, me terminó él. Pero bueno. Suele pasar. Era tan ñoña que mi primer beso fue a los 18 años. O sea, empecé con un novio, con ese novio a los 17, pero cuando cumplí, ese día que cumplí 18 años, se me hicieron mi fiesta, él me dio besos. Ah. Sí, era bien, sí, bien. De regalo. No, yo creo. Con el primer beso con esa persona, fue porque yo pertenecía a la banda de guerra, pero falté a los ensayos, entonces me castigaron. Se fue a la guerra. Ves que en México tienes recreo. Que es a mitad del día. Ah, sí. Solo me castigaron y me dijeron, te vas a los ensayos en vez de ir a recreo. Y pues ya, como sabrán, estaba ya toda triste porque no tenía recreo. Entonces, cuando terminó el recreo, él estaba fuera de su salón esperándome. Y tenía una sincronizada y un refresco porque yo no había comido. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces, de ahí... me lo agasajé. Ahí fue que nuestro dijo, ¡qué lindo, págame, me lo agasajé! ¡Págame con un beso! Y ya de ahí, pues, empezamos a ver. ¡Wow! Entonces, ¡qué padre! ¿Lo recuerdas? Sí, está bonito. Esos son los amores inocentes, ¿no? Yo no sé qué te pasé a Tilis, pero a mí no me gusta decir mucho porque a mí no me gusta escuchar mucho. Entonces yo le digo, ay, vine, me cuente, lo pasado, pasado. Para la próxima hay que tener al jefe de invitado y ahora sí le preguntamos que nos diga, que nos cuente todas sus historias. Aquí dice, pero se juntan para hacerme bullying. Y luego José Luis de la Fuente, saludos de parte del payasito Chichín. Saludos a la voz de locutora sexy, no la conozco, a la otra chava. Es nuestra nueva integrante de Entre Amigas SOS, Liz Villanueva. Aquí la van a estar viendo, entonces ya la van a conocer poquito a poquito. Ya los compartí. Sí, muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. También tenemos a Seferino que estaba conectado, no sé si todavía esté conectado. Le vale. Siempre nos escucha, sí. Siempre nos escucha. Chicos, que porque, mira, bien dice Fernanda, los hombres son bien chismosillos y les gusta saber. Les encanta. ¿No se han fijado que tenemos más público hombres? Sí. Les encanta estar ahí, así es que. Compartan, pero, comenten. Vamos a un corte comercial. Vamos. Y regresamos. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a
ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN no seguro y cuenta de banco activa califica. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. Velas Furniture Outlet. Solo hay una. Parrandeo Vallenato, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No te lo puedes perder, lo mejor del vallenato. Prepara tus guamas porque esto se va a descontrolar. Sobre, sobre, desde la Cotorra Radio, pura música vallenata. Sobre, préndase mi raza. Los jueves se ponen candentes en Mariscos El General. Llegan los jueves de banda. Escucha las mejores bandas en transmisión completamente en vivo por la Cotorra Radio. No te pierdas lo mejor de los jueves. Jueves de banda en Mariscos El General. Todos los jueves a partir de las 9:30 de la noche por la Cotorra Radio, tu nueva opción digital. Doctor Amigo Family Clinic, tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. 4 clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración, exámenes de la sangre en $100, pruebas de orina desde $5. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo, 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Y ya estamos de regreso con los que se están integrando apenas. Estamos hablando de las cosas buenas que nos dejaron los exes. Y como dijo Roberto Carlos otra vez, mis amores son míos, no se los puedo decir, no se los voy a contar. ¡Ay, pues! ¡Ándale! O como el dicho, ¿no? Que las mujeres no tienen memoria también. Ajá. Es que así debería de ser. ¿Para qué platicas a tu pareja? Cada pareja yo creo que es diferente y vives cosas diferentes. Situaciones entonces, diferentes. Yo, por ejemplo, a mí sí no me gusta saber. ¿Por qué? ¿Para qué? Te sientes como que te podrías comparar, lo, sí, ¿para qué? ¿No? Entonces a mí tampoco me gusta contarlo tanto. ¿Por qué volteé y te mira así? No me gusta saber, pero hoy le tocó hablar con mi ex. Ni modo. Saludos. A mí tampoco me gusta que sepan, pero por alguna razón me tienen bloqueados varios, o eso quiere decir que les contaron de mí algo claro, de vida. Algo creo. Bueno. Yo hasta cierto punto he dejado o he escuchado un poquito, porque casi siempre quieren, ¿no? Que te quieren contar un poco de la historia. Ok, me gusta escuchar, porque así más o menos conoces a la persona un poco, pero sí no me gusta a mí hablar, porque ya, eso ya quedó atrás, ¿no? Nosotros somos una nueva etapa. ¿Y qué tal que en una pelea te digan, es que mi ex no era así? Exacto. Ah, claro, quieren, luego, ¿cómo dicen que usan lo mismo que tú dijiste para ponerlo en tu contra? Y digo, mejor no quieras saber nada, con eso me... Es que también desde el principio. Por ahí dicen... Te conté cómo me destruyeron y lo usaste para destruirme peor. Wow. Exacto. Es que, o sea, sí. No cuentes. No hay que explayarnos. No. Entre amigas sí. Pero es que entre amigas aquí no. Tenemos dos maridos que están aquí. ¡Híjole! Necesitamos meterles unos... Erramos en eso, debimos de haberlos dejado afuera. Y bloquearles el Facebook para que no miren. Un hombre seguro es capaz de escuchar cualquier historia. Una mujer madura es la que te dice, no me cuentes nada. ¡Ah! Hey, cálmate, que apenas le estaba diciendo al jefe que hay que tenerlo la próxima semana para hacerle muchas preguntas. Oigan, yo quería proponerles algo y también a los del público. Está viendo, quería tomarlas en cuenta y tomar en cuenta al público de que vamos a tener, quería traer como un pocito, juguetitos. No, un pocito con preguntas random. Así como que para sacar un segmento de preguntas al azar y contestarlas en cada programa. ¿Qué les parece? Está lindo. Sí. Me encanta, pero me dan miedo tus preguntas. Sí. Pues por eso, de eso se trata. Jole. Ya no sale. Pues sí, ya ni llorar es bueno, ¿verdad? Pero nos están diciendo montoneras ya, no sé por qué. Chido, dice que somos, y José Luis de la Fuente dice que somos bien montoneras también. No, hombre, nosotros es nada más para el show.
Es puro show, pero sí nos interesa saber qué es lo que piensan. Claro, que nos digan, oye, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos rescatar? ¿Qué otra cosa puede ser experiencia positiva? Es que te digo que no la pusiste bien difícil. Es que mira, hay otro, bueno, es que yo hablo por mí, habría que tener más sexy. Habría que tener más, es que sí, yo creo que es eso, no tengo como de referencia de dónde agarrar. Sí. Pregúntanos. Una referencia de un amigo, o sea, que te haya dejado algo bueno, positivo en tu vida. Yo antes era bien grosera, más que ahora. O sea, decía como dos palabras y tres groserías. Te lo juro. Y y tuve ese novio que siempre me decía, no digas tantas groserías. Entonces, compórtate. No, entonces se me fue reduciendo el vocabulario de groserías. Y entonces fue que disminuí. Ahora otra vez, como que otra vez las estoy diciendo. Y luego con él, haz de cuenta que nos escribíamos cartas. Y luego él me decía, todas las palabras que terminen en Sion llevan acento. Entonces, haz de cuenta que ahora que escribo... Aprendió gramática, mira, también. Aprendió a hablar y a escribir. Y siempre que escribo digo, aquí llevo el acento. Y me acuerdo de él. Y te acuerdas de él, wow. Era maestro, tenía instinto de maestro. Él. Claro. ¿Qué más te enseñó, Fer? Enseñó más cosas. Bueno, pues, ¿quién lo manda a andar con una niña más joven que él? Claro, ¿verdad? Claro. Es su culpa. ¿Y oye, quién lo manda a decirme que quiere escribir platicando cartas? Platicando acá con el jefe, mis ex, que yo, pues yo tuve poquitos novios, o sea, tuve un novio y luego me casé y luego tuve dos novios más y luego el jefe. Pero mis novios que yo he querido más han sido más chiquitos que yo. Y el jefe ese es el que rompió el récord porque ya 3 años se me hacía que era un bebé, es 3 años más chiquito que yo. Oh, wow. Y eso me decía, ay, es un bebé. Él va a ser mi amiguito nada más. No, ¿qué era? Va a ser mi casi. Casi algo. Casi algo. Ajá. Y es el que duele más. Si yo lo que hablo en este programa es porque los... Como dicen, si yo hablo es porque tengo los pelos, oye, de la vaca en la mano. Si eres... De la burro. Del caballo. ¿Qué? Lo que sea. Ahí si, los traes. Si eres... Si tienes un talento o eres... tienes un rollo artístico, un ex te puede dejar un buen arte, te puede dejar, hablábamos la vez pasada, una buena canción, una buena, ay, pintura, ay, sí, una buena, tú escritora, sí, claro, poemas, o sea, y ahora que mencionas eso, aunque no sean artistas, no sé, hay cuando te dedicaban versos, que del cielo cayó un pañuelo, ¿qué? Guardado de mil, ay, colores, y en cada esquina decía amor, mis kinder, amores. Oh, pero te los quedas, mira, yo me acuerdo de uno. O de las canciones, hay canciones que escuchas y dices, ay, esa te recuerda a alguien. Aquel. Sí, o claro, sea, porque también hay canciones bonitas. Sí. Sí. Y yo. Yo cuando escucho canciones cristianas. Mira, ahí tienes la canción de Selena de Fotos y Recuerdos, o sea. Tengo o la de Gloria Trevi, no querías lastimarme. Chicas, pero por favor, no porque nos estamos acordando ahorita de los exes, de las cosas buenas, van a salir e ir a hablarles. Ay, no. También, chicos, los que nos escuchan, no van a ir corriendo que, ay, mira, sí, me gustaba lo... esto y déjale hablar. No, no le pegaban por ahí. Desde hace unos días, pero yo sí le dije al jefe, hey, vamos a tener que hacer esto, y si me está escuchando por ahí, anda de chismoso Carlos, pues ahí le mandamos un saludo, porque Ernesto le tocó, pero eso es, no, eso es bonito, que tengan la, porque que tengan la confianza en ti, de la persona que tú eres, claro, y de cómo te comportas, porque él me ha visto, y en su momento el otro sabía cómo era yo, y el otro ni estaba siquiera aquí, en la Ciudad de México. Eso se llama ya madurez, ¿no? Claro. Sí, que sabes que ellos dos hablaron, súper, porque ahorita vamos a estar haciendo unas cosas, que vamos a estar trabajando en unos proyectos, aquí de la radio. Ajá. Y eso está, pues es, no, a mí no me gustaría tanto, pero él me dijo, ¿y qué tal si yo le hablara a una ex? Y yo, pues bueno, si fuera a ayudarnos en el proceso que estamos teniendo ahorita, de que estamos tratando de crecer todavía más. Sí te lo dije. Lo bueno que este programa queda grabado para fines de común acuerdo. Mira, yo ya hasta me acomodé para verlo. Sí, aquí se va a poner bueno. Aquí va a salir un tema para el próximo programa. Aquí nos dice Ray, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Si la piedra es un diamante como yo,
vuelve a tropezar, Carlos. ¡Ah! Eso estuvo buena. Pero entonces Rey ha tropezado varias veces. Ahí, o sea, le ¿qué gustó, dice José Luis de la Fuente? ¿Qué? Llega Gloria Trevi a Houston al Financial Center Sugarland. Sugarland. ¿Nos vas a llevar, José Luis, o qué onda? Vámonos. Estaría no, bien que fuéramos las entre amigas. No, nada más nos estés Sí, deberíamos de ir. Pasando el chisme, que nos invite. Sí, ¿verdad? llévanos a todas. Vas a llevar cuatro, bueno, van a ser seis en total. Seis diamantes. Que van en el contrato. Sí, acá hay dos chicas con maridos o tienen que llevarlos. No, pero también es saludable que las chicas vayan un rato con sus amigas sin maridos. O sea, no siempre tienen que ir el marido. Okay, lo quiero llevar un sol para mujeres. Los dos esposos nada más voltearon a ver. Terminando va a tener serenata, tranquila. Bueno, espero que les haya gustado el programa. A mí me encantó de hablar, recordar a los exes. No les tengo que hablar porque ellos ya saben quiénes son y me van a hablar después. ¡Ándale! ¡Wow! Seguridad ante eres todo. Eres mi ídolo. Seguridad ante todo. Confía en ti que las buenas vibras vendrán. ¿Y cómo le hago? ¿Los tengo que desbloquear o qué? Oye, ¿cómo le hago para que me hablen? ¿Los desbloqueo? Yo creo. ¿Los desbloqueados? Pues sí, ¿para qué los quiero? No, señorita, deja que ellos te bloqueen. ¿Y tú es? No, la verdad, yo corté lazos desde hace muchos, muchos, muchos años y así lo quiero dejar. Por salud mental, salud moral, salud legal, sí. por todas las saludes. Obviamente no sí. van a tener agregados a gente que les hizo daño. Claro, obviamente no. Claro. No José Luis borrar, nada más se rió, pero no nos dijo si nos va a llevar o no. A ver, José Luis, ¿qué onda? Ya viste. ¿Esa risa es de sí o no? ¿Es un sí o no? ¿Le dedicarías a un ex que te dejó cosas? Yo creo que no hay mejor canción para un ex que la de mi colega y mi paisana, la Villarreal, Te Quedó Grande la Yegua. ¡Ándale! ¡Esa está buenísima! Bueno, pero eso no es alguien que se deja balar. ¡Ah, sí, es verdad! Perdón, no, me resbalé. ¿Pues le quedó grande la yegua? Yo, pues sí. Ah, sí, ¿verdad? No. Pero de algo bueno okay, que te dejó. De algo bueno que te dejó. Ay, Dios, pues ¿cuál canción pudiera ser? Pues yo esta que dijiste onda. Ahorita. Ah, no. O la otra, rata. Animal rastrero. Ay, no. Fíjate que en el disco de Límite que grabamos en 2012-13, venía una canción que está bien bonita y que se llama Quiero Imaginar, y justamente habla de una persona que ya no está, pero quiero imaginar que no te has ido, quiero imaginar que aún me llamas, ¿verdad?, para decirte cuánto te amo. O sea, eso habla de una relación que dices, bueno, o sea, ya no estamos juntos, pero yo me quiero imaginar que hay canciones que sí están para, hay canciones que sí están para, ¿qué está diciendo? Me está haciendo bullying, Rey, ¿qué onda, Rey? Dice, tú preocúpate por abrir la food truck, ya mero, Rey, ya mero. Sí, Rey ya está preocupado, ya quiere una torta de la barda, ya merito. Cuando abra, Miriam, sí, vas a abrir una. Sí, los voy a invitar. Cuéntame. Ya lo tenía abierto, pero lo cerró y todo el mundo estamos extrañando sus tacos porque están deliciosos. Me fui de vacaciones muy largas. Yo una canción que le dedicaría a un ex que me dejó algo bueno sería la de Es que mi cama huele a ti. ¡Ay, Jesús! A tu perfume de piel. A ti. ¡Oh, my God! Pues si tu cama huele, pues es que sí te dejo cosas muy buenas, ¿no? Dice José Luis, no, sí, vamos todos los de la Cotorra Radio. Gracias, sí. Cintia, yo soy fan destacado. Y también dice, ella habla como Alicia Villarreal. No, como ya dije. Sí. ¿Qué te contamos, José Luis? Pues si estuvo ella en Límite, ¿cómo claro. no la conoces? José Luis, te invito a que veas el programa de la semana pasada para que te pongas al corriente de todo sí. lo que pasó. Yo creo que José Luis nos perdió el programa pasado, sí. ¿verdad? Dice Rey que trae hambre. ¿Qué te digo? Trae hambre. ¿Quieres una torta a la barda, verdad? También José Luis de la Fuente, locutora, ¿dónde está el puesto de las tortas? Pasadina, pero ya hay que abrirlo entonces. Ya, en esta semana yo creo que si Dios quiere otra vez empezamos.
Si Dios quiere, jefe, por favor. Si Dios quiere, si Miriam quiere, pues yo creo que no vamos a abrir un mes más. No, ya pronto vamos a estar abriendo, les voy a pasar la nueva dirección. Y claro, invitados, nos vamos todos a comer ahí vamos, un día. Oye, vamos a andar con el camioncito cotorre... ¿Cómo sí, se llama el camioncito? ¿Cómo ya tiene? Cotorromóvil. Cotorromóvil. Echar unos tacos. Nada más no abras este fin de semana porque vamos a estar en Matamoros, por favor, espéranos. Espérame, ¿quién va a estar en Matamoros? Nosotros te dijimos que íbamos a ir. Oigan, vamos a ir. ¿Yo también? ¿Yo también? Se me hace que Rey trae hambre y por eso anda de agrio. Está cortado sí, toda la inspiración. Inspiración romántica que me sale en 2 minutos porque nunca lo van a volver a ver. ¿Tuve que lavar las sábanas o qué? No las lavó, pero no ves que por eso huelen todavía a él. No las lavé. Sí, no. Si tenías agua, no estabas en Monterrey. No estaba en ¿verdad? Monterrey, estaba pero en. Sí tenías agua, pero no las lavas. Qué bárbaro. En bueno, Monterrey no hay agua, sí es cierto. Un saludo para la gente de Monterrey que lo está pasando mal allá, no, mi raza. Es pura broma lo que decimos sí. del agua. Ya pronto van a descubrir vida en Marte y ya van a poder tener agua. No se crean. Por el show. Sí, que sí. No, pero sí, mucha gente ahorita está batallando sí. y preocupados porque estaban, vinieron unos amigos en este fin de semana y estaban comentando eso, que decían que tal vez para esta semana que venía, que ya no iba a haber agua, la presa ya estaba casi seca. Sí. Y pues no, es preocupante. Ya definitivamente ya están haciendo muchos cortes en varios diferentes municipios y sí la están pasando algo mal allá en mi Monterrey. Yo voy a estar, gracias a Dios, todo agosto por allá en México. Ay, ando bien feliz. Te fuiste del pleno calorón. Ya sé. Te llevas un montón de galones de agua para que te bañes. Me voy a llevar de aquí una pipa. Sí. Para mi casa. Le decimos a nuestro alcalde de Villajuárez, el Rey, que está conectado ahorita, que te mande allá sus helicópteros con las... Ah, sí, que te llenen del tinaco. Sí. Te lleva el DS, te llenen sí, el verdad, tinaco ahí, ya. Ahí al otro día que vaya a San Nicolás, por favor. Bueno, chicas, pero si nos seguimos, nos alargamos ya como sé, todos. Ya sé, ya sé. Hemos llegado al fin de este programa, esperemos les haya sido de su agrado. Si tienen algún tema que nos quieran sugerir. Estamos con los brazos abiertos para poder hablar de todo. Yo antes de que se acabe el programa, quiero mandarle un saludo a Luis Guerrero, un amigo. Me dice, mándame saludos, nunca me manda saludos. Bueno, Luis, un muy buen amigo, siempre nos está sintonizando y está ahí al pendiente de todas nuestras loqueras. Saludos. Yo creo que ahora sí voy a tomar la palabra de Cintia y ya claro. voy a empezar a decirle a la gente que ya me va a ver por acá los lunes entre amigas de SOS. Hecho, alguien aquí te está mandando saludos. Graciela Flores dice, sí. Saludos Liz desde Guanajuato. Ándale, ya empezamos, ¿verdad? Desde Guanajuato. Saludos Estamos a toda la muy familia. Muy contentas, Liz, de que ya haces una cotorra oficial y muy pronto, sí. espérense, porque ya en septiembre finales. Es el programa de Liz que va a estar padrísimo. No se lo pueden perder. Sí, ya estamos viendo qué se nos va ocurriendo, ¿verdad? Vamos acá. A ver Pero qué nuevas cosas por lo hay. Pronto los lunes, 8 de la noche, tenemos una cita entre amigas, SOS. Por favor, no se lo pierdan porque cada día nos sorprende Fer. Con unos temas bien locos. La semana pasada que los infieles y ahora que los ex. Oye, espérate. Dios. No, yo creo que nos hace falta ahora que está Liz aquí hacer un caliente. Otro programa como ese que te aventaste de los juguetitos. Estuvo buenísimo. Yo creo que se amerita uno más. Liz tiene que estar en uno de esos. Se van a contentar. Pero bueno, aquí dice Rey Alejandro. Un abrazo para todas. Muy buen programa. Eso no te salva de que no me trajiste mi coca. Ándale. Dice, yo soy de San Luis, Chuntaritos, y les damos agua. Yo también. Regio Chido, invítenme. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Gracias. Nos vemos el lunes. I can taste.